La, 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 o, bon yé, la, 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 oh mi la, di la, di la, Lee la 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 لاري لاري لا لا Hola, hola, ¿cómo están todos? Tengan todos un excelente viernes. Estamos al vivo, claro que sí, estamos al vivo, ¿verdad? Y aquí en nuestro programa Tiempos de Fe, hoy es Tiempos de Fe, ¿verdad? Pero igual vamos a salir por acá, vamos a salir por acá, por eh, Roberto Cartomante y también eh, nuestra página Luz de Día de Noite, ¿correcto? Disculpen la demora, pero bueno, eh, también nosotros tenemos... Eh, hoy nos pusimos a cortar el, el, el pelo de nuevo y, y, y a dar unos baños ¿verdad? energéticos, correcto, como corresponde, hoy es viernes, tengan todos un excelente, un excelente día, donde estés en el trabajo, en tu casa, donde te encuentres, ¿verdad? con mucha energía, realmente mucha energía, prendí la estufita porque recién salí del baño, ¿verdad? de tomar baño. Y hay que prender la estufa, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a notar a las personas, ¿verdad? Vamos a comenzar a anotar a, a las personas. Tenemos a Mara Zambullo, vamos contigo, Mara. Mara Zambullo, primera persona que vemos. Bien, eh, estamos bárbaros, estamos bárbaros, con mucha energía. Nos dimos un baño eh, de energizante, ¿verdad? Un, un baño que nos, que nos sacuda, que nos saque aquellas cosas malas y que nos den energía para salir adelante, ¿verdad? Para seguir en la lucha. En la lucha diaria nuestra. Como siempre, compartan este video, ¿verdad? Compartan este video. También tenemos por ahí a quien Nélida Olivera. Nélida Olivera. Tenemos también a Héctor Jaimes. Héctor Jaimes. ¿Quién más tenemos? Ramona Jaimes. Ramona Jaimes. Bien, ¿quién más tenemos por ahí? Primer nombre, primer apellido para participar del programa de hoy. Hoy hay reza, hoy hay reza como corresponde, ¿verdad? Hay reza en nuestro programa Tiempos de Fe, no importa la religión que eres, no importa de qué religión eres. Nuestro, eh, en este caso, nuestro programa es abierto, nuestra página es abierta, ¿verdad? Somos abiertos. Tenemos a Elizabeth Silveira también. Elizabeth sí. Silveira. Tenemos también a Evangelina Espejo. Vamos a poner bien el, el teléfono porque cuando empieza a sonar, ¿verdad? Ten tenemos también a Evangelina Espejo. Evangelina Espejo. Tenemos también a Silvana Ponce. Silvana Ponce. Tenemos también a Natalia Luque. Natalia Luque. Tenemos también por ahí a ¿qué más? Para participar, primer nombre, primer apellido, Rosana López. Rosana López, ¿te puse? No, Rosana López. Rosana López, Uruguay. Bien, muchas gracias por participar. Mabel Martínez. Mabel Martínez, tenemos también a quién por ahí? Daniela Cabrera, bien. Daniela Cabrera. Cabrera, ¿quién más tenemos por ahí? Sonia García, muy bien, Sonia. Tenemos Sonia García, ¿quién más tenemos? Ah, Natalia Reyes. Natalia Reyes. Y la canción que estaba cantando, ¿no? Tipo reza, tipo mantra, ¿no? Este, sí, la verdad que la energía y la conexión con, con el universo, la conexión con lo, con lo superior, con lo supremo, nos hace bien, nos llena de energía también, nos, nos da positivo. Eh, Positivismo sí, una actitud positiva ¿verdad? hacia la vida, y eso es lo que tenemos que tener todos eh, en estos momentos que son difíciles, no son fáciles, ¿verdad? Eh, aquellas personas que viven en, en Argentina en estos momentos, ¿verdad? Y otras partes del mundo también, América, hay otro, hay, están pasando, no están pasando bien, ¿correcto? Hay mucha gente que está pasando mal, tenemos a Ida Avendaño, y, da, a ver, daño. y tenemos que aferrarnos, tenemos que aferrarnos a, a, la, a lo bueno, tenemos que aferrarnos a, la, a lo positivo, ¿verdad? Y creer eh, la religión, lo espiritual, va mucho de la mano de, de, del ser humano, ¿correcto? Este, y con eso podemos ayudarnos también, ayudarnos, ¿por qué no? Cuando invocamos, o invocamos, ¿verdad? A superior, sea Dios, sea los santos que tú creas, verdad, o sea la, la religión que tú creas, correcto, es bueno, es bueno y nos hace bien, a mí, por ejemplo, me hace bien, así que, <coughs> digo, capaz que hay alguien que no, pero digo, no, yo, por ejemplo, tengo mucha, mucha fe, verdad, mucha fe, realmente mucha fe, tenemos también a Leticia Noel, que, que lindo verte por acá, Leticia Coito, Leticia Coito, bien, a ver, ¿qué más tenemos para mí? Luis Alvariza también. Luis Alvariza. Y, y participen, ¿verdad? Compartiendo este programa. Compartan este programa. El que no comparte, no participa. Ayer ganaron cinco lecturas simples, ¿verdad? Y no, no se comunicó ninguém, ninguno con los, conmigo. Este, o sea que no quieren lectura. No quieren lectura gratis. Pero bueno, vamos a la oración, vamos a la oración. A ver, tenemos quién a quién por ahí. Norma Choque. Norma Choque. Siempre pongan el mismo nombre que tienen en la Facebook, ¿verdad? Digo, hoy nos llamaron eh, para realizar una lectura y, y ya de primero nos dijeron: ¿puedes eh, jugarle o realizar una lectura a fulano de tal. Nosotros no realizamos lectura para terceros. Si, si tú quieres una lectura para ti, te la realizamos. Ahora, si tú tienes. Por ejemplo, dentro de tu entorno, tu pareja o algún familiar, ¿verdad? Eh, que esté pasando por problemas o que tengas eh, enrabados los problemas con ellos, sí, ahí sí jugamos, pero no jugamos para terceros, ¿verdad? Mucha gente nos llama para jugar para terceros y no, no lo hacemos, no lo hacemos para terceros, ¿verdad? Sí para ti, si quieres una lectura, te puedes comunicar conmigo, 598-97-11-3046, 598-97-11-3046, aquí en Uruguay, 097-11-3046, para ti, para saber tu entorno, si por tu novio, por tu esposo, ¿verdad? Por tu familia, tu hermano, todo bien. Pero ahora por terceros, hay que pagar para, para, para saber por terceros, ¿no? Lo, eh, está difícil, está difícil. Pero bueno, eh, cita el mundo. Espinosa, Diana Espinosa, tenemos también... Dayana Espinosa, y ustedes mientras se arreglan, vamos poniendo los nombres, ¿verdad? Siempre primer nombre, primer apellido, primer nombre, primer apellido, porque no me acuerdo de todos los nombres, ¿verdad? Es imposible, es imposible. Leonardo... Oliver, ayer estaba haciendo una, una lectura en la noche y, y. gracias a Dios me acordé el nombre de la persona, porque muchas veces, a veces estoy realizando la lectura, y, y, y por casualidad, por esa eh, dirías, casualidad, sí, circunstancia de la vida, a veces hay nombres que se repiten, ¿verdad? Que se repiten, y uno queda grabado con esos, con esos nombres, pero bueno, son cosas que pasan aquellos que, que son tarotistas y, y juegan mucho mucha lectura verdad y realizan muchas lecturas saben de qué estoy hablando verdad digo son muchos nombres muchas cosas pero igual nosotros tenemos como eh, el ser humano tiene, eh, es como una computadora verdad es como una computadora tenemos memoria eh, y cada vez que jugamos para alguien que ya hemos jugado nos acordamos en el momento que estamos jugando nos acordamos de la jugada que hicimos eh, hace seis meses o hace yo qué sé no un año correcto y vuelve todo otra vez verdad a manifestarse y nos acordamos es subconsciente nosotros seres humanos somos espectaculares somos maravillosos entonces no te sientas menos no te sientas menos si te está haciendo mal verdad en la vida si te está no están saliendo las cosas como tú quieres no te sientas menos correcto este, hay que fortalecerse hay que fortalecerse y creer en uno principalmente creer acreditar en uno verdad hay mucho por avanzar. Estamos preocupados por los campeones, qué marca el auto, que marca la casa, a ver si es bonita, dos pisos con piscina, ¿verdad? Eh, pero no nos preocupamos por nosotros, seres humanos, mejorar, crecer, desarrollar todo lo que tenemos acá, en este, acá dentro, ¿verdad? Que es el cerebro, ¿verdad? Eh, y tampoco eh, utilizamos de él. Y todos tenemos lo mismo, ¿verdad? Todos nacemos iguales, correcto. Eh, eso es lo lindo. Que tenemos mucho para avanzar. Todavía no hemos avanzado nada. Pero digo, tenemos mucho para avanzar internamente, nosotros, cada uno. Si nosotros nos preocupáramos más por estudiarnos nosotros, por desarrollarnos cada uno de nosotros, tendríamos mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza, mucha fuerza. Sin embargo, somos hemos cortado. Pero bueno, ida a, a Dice, buenas tardes, Cristina Navarro, Cristina Castillo. Cristina Castillo, para participar siempre poner primer nombre y primer apellido, ¿verdad? No importa que me conozcas, no importa que yo te conozca, ¿correcto? Porque yo, yo me olvido, o sea, eh, no me acuerdo de todos los nombres, ¿correcto? Entonces, este, siempre pone primer nombre y primer apellido, en Luzque, bien, ya estás anotada. Así que, bueno, aquellas personas que... Eh, nos están viendo eh, y no quieren participar no quieren ingresar. Sí, estamos al vivo. Hoy es 6, 6, viernes 6 de septiembre del 2019. Viernes 6 de septiembre del 2019, ¿verdad? Estamos al vivo aquí en este programa Tiempos de Fe. Hoy Tiempos de Fe y sacamos hoy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Este... Por Roberto Cartomante. Un saludo, un beso enorme a María la Gitana, mi amor. Te quiero mucho. No te pude contestar, estaba con la maquinita así. ¿Verdad? Este, y el tiempo que pasa y, y la hora es, es mortal. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz, Señor, la paz espiritual, la paz de hacer las cosas bien, ¿verdad? La paz de eh, querer a todos los hermanos, a no ser más que nadie, ¿verdad? A no creerse más que nadie. Y eh, poder también compartir el amor, compartir las cosas buenas, la, la alegría, la energía positiva, ¿verdad? Todo eso que este, le hace bien a mucha gente. En este caso, nosotros compartiendo también nuestra lectura, lectura de cartas con todos aquellos que quieran participar. Correcto, así que vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. vamos. Hoy es viernes, hoy es viernes. Es uno de los mejores días de la semana porque aquellos que trabajan termina hoy, tienen sábado, domingo para descansar. Otros trabajan sábado, domingo, no importa. Pero es viernes y hay una energía notable. O mío, do y man ya. O mío, do y man O mío, do y man ¿Verdad? Sara va, Sara va may, man Traciendo buena energía, traciendo buenas comunicaciones, negocios que nos nutra. De negocios, de energía, ¿verdad? Para todos nosotros, para todos nosotros, aquellos que nos están viendo y aquellos que nos van a ver. Mucha energía. O mío, doma y mancha, o mío, doma y mancha. Acredito en la ma y acredito en los orillá, ¿verdad? De Vara, Oyala, acredito en los orillá. Aye, 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 que así sea. Bueno, gente, eh, vamos a las cartas, vamos a las cartas, pero antes, pero antes vamos a, a leer algo de eh, la historia de Jesús. Este libro de Lucas, ¿verdad? Vamos a elegir a ver algo eh, para leer para todos ustedes. Correcto, Jesús, eh, que nos marcó, ¿verdad? Hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Y, y hoy vivimos el 2019 después de Cristo. Correcto, se habrá marcado una, una época, se habrá marcado, ¿verdad? En el mundo, Jesús de Nazaret. ¿Y vamos a qué? Vamos acá, vamos acá, vamos a señalarlo porque siempre nos gusta marcar lo que leemos. Vamos a ver de qué se trata, correcto. Jesús de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar ¿Dónde estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego... Jesús cerró el libro, le dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús le respondió, seguramente ustedes me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, y además me dirán lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, en hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, verdaderamente. Había muchas viudas en Israel en tiempo de profetas Elías, cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las virtudes vi viudas israelitas, sino a una zarepta cerca de la ciudad de Sidón. También había, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Namán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Qué grande Jesús, qué grande, 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 grande tu poder, grande tu poder. Bueno, gente, vamos a las cartas, vamos a las cartas. Aquellas personas que se están anotando, Rosa Juárez también. Rosa <coughs> Juárez, estos es tiempos de fe, tiempos de fe y tiempos de fe. Hablamos un poco de este, religión, de lo espiritual, ¿correcto? Este, y también realizamos lectura de cartas. Tenemos hasta ahora, hasta este momento, 22 personas inscritas. 22 personas inscritas para participar. Pone tu primer nombre, tu primer apellido. Correcto, Mara Zambullo dice, compartí en todos los grupos en los que estoy, pai. Muchas gracias, Mara. Sabemos que sos excelente. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Correcto, bueno, vamos a, a las cartas. Vamos con Mara Zambullo justamente a comenzar con Mara Zambullo. Mara Zambullo, Mara Zambullo. Verdad, hoy un día viernes. Día de la maíz manchá, o oh mío, dos man ya ¿verdad? Una buena energía, hay que tener una buena energía, hay que tener una actitud mental positiva, ¿verdad? Para vencer todos los obstáculos, sea cual sea, ¿verdad? No importa eh, en qué situación te encuentres, no importa si estás enfermo, no importa si estás preso, no importa si estás pasando mal, si tu familia está pasando mal, no importa. en qué situación te encuentres. Lo que importa es que tengas fe, que tengas esperanza, ¿verdad? Y que nunca, nunca, a pesar de las situaciones o de que te encuentres en estos momentos, ¿verdad? Nunca desestimes a nadie, nunca eh, hables mal de, de otra persona. Brinda el corazón, brinda tu alegría, brinda tu amor, ¿correcto? Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Vamos con Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo, tenemos a Pamela Reales, Pamela Reales también, María Rosales, María Rosales, bien, vamos entonces con Mara Zambullo, Mara Zambullo, compartan este video, compartilien o programa, verdad, compartan este programa, si tú tienes... Este, para compartir, pones compartir y compartir en los grupos que estás, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene muchos grupos, compartir en todos los grupos, ¿verdad? Hoy dijimos la palabra del Señor, de Jesús, ¿verdad? Tiene que llegar, tiene que llegar, y la voz tiene que llegar a mucha gente, tiene que llegar a mucha gente, ¿correcto? La voz de Jesús tiene que llegar a mucha gente, la voz de... del Señor tiene que llegar a mucha gente. Que así sea, que así sea, que así sea, con el apoyo de los orillas con la fuerza de los orillas Vamos con Mara Zambullo, los caboclos. Mara, Mara Zambullo, los ayúd, los ángeles. Todos tenemos ángeles, todos nacemos con ángeles. Todos tenemos protección desde que nacemos. Vamos con Mara Zambullo, 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 vienen novedades, Mara, vienen novedades para ti, vienen florecimientos, florecimientos, alegrías. Correcto, florecimientos y alegrías. Sos inocente, sí, la alegría de un hombre que te va a brindar, correcto, eso es lo bueno. Eh, aparece un amigo, aparece alguien que tú confieses y mucho en la familia, en tu casa, así que son momentos de cosas buenas, vienen cosas buenas y eso me alegra decir esto para ti, correcto, que vienen cosas buenas para ti, correcto. Me alegra mucho decir cosas buenas en las cartas. Lo que sale, por supuesto. Muchas gracias, Mara. Abrazo grande. Vamos con Nélida Olivera, 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 Nélida Olivera y el frío que me empezó a pegar, ¿verdad? Salí calentito y ya me llegué acá, está la estufa prendida, ¿eh? Llegué acá, el cuartito y me empiezo a enfriar de a poco. Me empiezo a enfriar de a poco por el amor, adiós. Vamos, ¿dónde está el coraje? ¿Dónde está el coraje? Muchísimas gracias por la lectura de sus cartas, pa, es un genio. Deseo un hermoso fin de familia, igualmente para ti, ¿verdad? Igualmente para ti, pasarla bien. Nelly de Olivera, 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 Nelly Olivera, Nelly Olivera, Nelly de Olivera, gracias Rosana López por compartir. También, gracias por compartir. O sea, está ya está anotada. Hay que esperar su turno, ¿verdad? Nélida Gabriela Verón y dice: Hola Pai, qué sorpresa. Hoy de nuevo, ah, ahora es arroz con leche. Esto es arroz con leche, ¿verdad? Le damos todos los días. <coughs> es arroz con leche. Gabriela Verón. Gabriela Verón, Gabriela Verón. Vamos con Nélida Olivera, Nélida Olivera. Nélida Olivera, a ver qué sale para ti, Nélida. <coughs> Nélida. Mabel Martínez dice, también compartir grupos. Muy bien. Compartan, compartan. Que esto, los números empiezan a crecer. Cuando ustedes comparten, los números empiezan a elevarse. Correcto. Acá no hay no hay, no hay otra. Si ustedes comparten los números cre crecen. Y la gente que nos ve también. Así que compartan, compartan. Sean amables. Muchas gracias. Nedia Olivera, hay una alianza, una alianza por amor. Correcto. Los sentimientos que están a flor de piel. Ojo, los otros confirman que tienes una buena energía. Y tienes que cuidar esa energía, ¿verdad? No discutas por nada del mundo, ¿verdad? No discutas por el amor a Dios, no discutas. Shh. Calma, 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 pensar, contesta 10, ¿verdad? Pero no discutas, contaste 10, pero no discutas. Viene dinero, vas a recuperar dinero, pero ojo con las personas envidiosas, ¿verdad? Y ojo con los juramentos que te puedan hacer en la puerta de tu casa, bueno Ok, muchas gracias, <coughs> muchas gracias, muchas gracias por participar. Por participar, muchas gracias por participar. Aldo, ¿eh? Alejandra, sí, pero Alejandra, ¿qué? tengo que poner nombre, nombre, apellido, nombre y apellido, nombre y apellido, siempre. Hola, ¿cómo estás? Soy de me ¿podías ver que dispara el amor y el dinero? Teresa Celaya. Teresa Celaya. Siempre poniendo primer nombre y primer apellido, ¿verdad? El que no pone primer nombre y primer apellido, no, lamentablemente no puedo realizar la lectura. Vamos con Héctor Jaimes. Héctor Jaime, Héctor Jaime, Héctor Jaime, Héctor Jaime, y quedo pensando en lo que hablé del libro Lucas sobre la historia de Jesucristo, ¿verdad? Sobre los fatos que ocurrieron y que, y que Jesucristo vivió, ¿verdad? Está escrito en Lucas. ¡Qué grande Jesús! Por el amor a Dios, ¡qué grande! Hijo del Padre, ¿no? Hijo de Dios, ¡qué grande! ¡Qué grande! Vamos con Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, Héctor Jaime, Héctor Jaimes Héctor Jaimes, Héctor Jaime, Héctor Jaimes Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, Héctor Jaimes. Vamos con Héctor Jaimes, Héctor Jaimes, Héctor Jaimes. Héctor Jaime, Héctor Jaimes. Héctor Jaime, viene victoria para ti, viene victoria para ti con respecto a una mujer, ¿correcto? Eh, esa mujer es alguien muy cercana. Hay nuevos emprendimientos, un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Eh, como un recomienzo, un nuevo emprendimiento junto con otra persona. Ojo la inestabilidad que puedas tener en los pensamientos más que nada, ¿correcto? Pero vas a recuperar comunicaciones, la Maiman ya, hoy día la Maiman ya, o mío dos Maiman ya, o mío dos Maiman ya, ¿verdad? Y te puedo traer buenas comunicaciones, ¿correcto? Buenas comunicaciones. Ojo, ojo. Hay decisiones que debes tomar, ¿verdad? Gente que no sirve eh, descartar, ¿correcto? Eh, o algo así. Así que bueno, espero que, que pueda estar claro el, lo que te dije y que puedas entenderlo, ¿verdad? Muchas, muchas gracias, muchas gracias Natalia. que estás anotada. No precisas anotarte más, cariño. También, muchas gracias. Vamos con Ramona Jaime, Ramona Jaime, Ramona Jaime, Ramona Jaime. Estamos al vivo. Eh, hoy es viernes 6 de septiembre del 2019. ¿Verdad? Si estás en Argentina, en cualquier parte de Argentina, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Misiones, Chaco, ¿de dónde más? ¿De dónde más? Santa Fe, ¿de dónde más? Podés participar, participar de Salta, de Salta, mucha gente de Salta nos siguió ayer, correcto, de Salta. Este, les mando un abrazo enorme, ¿sí? no, esto es verdad, estamos al vivo, o sea, salimos. Salimos cuando podemos, y esta semana pudimos y salimos. La próxima semana se va a complicar un poco, pero esta semana salimos y vamos a cumplir, ¿verdad?, con todos ustedes. Espero que sea de su agrado, de verdad, correcto, que sea de su agrado. Tenemos a Alejandra Ludueña. Alejandra, bien, Ludueña. Siempre primer apellido, primer. primer nombre, primer apellido. Muchas gracias. Vamos con Ramona Jaimes. Ramona Jaimes, Ramona Jaimes, Ramona Jaimes... Compartan este programa... Ramona Jaimes, Ramona Jaimes... Ramona Jaimes... Vamos con Ramona Jaimes, Ramona Jaimes... Ramona Jaimes, Ramona Jaimes... Vamos con Ramona Jaimes, Ramona Jaimes... Ramona Jaimes, hay nuevos emprendimientos para ti... ¿Verdad? Recomienzos, Ramona... Pero ojo las discusiones... Te cuida también con respecto a la salud... ¿Verdad? Debes cuidarte con respeto a la salud. En tu casa hay mudanzas, hay cambios, ¿verdad? En la familia, ¿correcto? Eh, ojo con lo que se habla, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Y a veces es el teléfono de compuesto. Yo digo una cosa y otros entienden otra. Y así sucesivamente. Entonces mejor cerrar la boca, mejor no hablar tanto, ¿verdad? Y hay juramentos, juramentos, cambios con respecto a alguien que tú quieres, que tú estimas, ¿verdad? Alguien que eh, puede ser algún familiar, algún amigo o alguien que tú confías. Muchas gracias. Vamos con Elizabeth Silveira. Elizabeth Silveira. Elizabeth Silveira, Elizabeth Silveira, Elizabeth Silveira. Elizabeth Silveira, Elizabeth Silveira. Elizabeth Silveira. Estamos al vivo. Elizabeth Silveira. Tenemos a Susana Saurado. Susana... Yaurado, bien, eh, Nelida Farreca. Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana. Correcto. Y aguardando, estamos aguardando, ¿verdad? Aguardando el amor que nos llegue, nos golpee la puerta. Que nos diga hola. Estamos aguardando. Aguardando el amor. Vamos con Elizabeth Silvera, Elizabeth Silvera. Elizabeth Silvera, Elizabeth Silvera, Elizabeth Silvera, en algún momento tiene que haber, ¿no? Este, Elizabeth, Silvera, Elizabeth 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 Silvera, hoy fue un día de peluquería, eh, corté a los chicos, ¿verdad? Tengo tres chicos para quien no sabe, tres niños, ¿verdad? De siete, de seis y de tres años, de cuatro años. Y les corté el, el cabello a los tres y me corté yo también. Así como que en qué momento pongo una peluquería capaz que me da más rentabilidad. Ya arrancando por nosotros ahorramos una cantidad de, de dinero. <laughs> Estaba loco. Y bueno, éramos tan pobres, dijo Olmedo, ¿verdad? Éramos tan pobres. Vamos con Elizabeth Silveira, Elizabeth Silveira. Elizabeth Silveira, Elizabeth Silveira, de sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa... Eh, en su rostro, ya dejar una sonrisa en su rostro es, es, es muy bueno. Para, para mí es muy bueno, es, es lo máximo. Me dicen que el amor llega mañana. Me pusieron que el amor llega mañana. Bueno, esperemos este, al ver la ventana, ¿no? al, 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 al amanecer. ¿verdad? Vamos a estar pendientes toda la madrugada, vamos a estar pendientes. También al amanecer, este, a ver el amor cuando llega, en qué momento llega. Correcto. Vamos con Elizabeth Silvera, Elizabeth Silvera. Unos cuantos se ríen. Elizabeth Silvera, Elizabeth Silvera, Elizabeth Silveira Elizabeth Silvera, Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira, Elizabeth, Silveira, Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Bueno, Elizabeth, eh, hay un hombre, ¿verdad? Parece un hombre. Ojo con la discordia, por favor, te cuida. Ojo con la discordia, ojo con la fofoca. No se hable mucho. En la familia, si bien hay obstáculos, correcto, también hay florecimientos, también hay alegrías, pero las discusiones, los fechizos, verdad. O mostrando, verdad. O mostrando, no sé si vas a hacer algo para mayo yung, verdad. Si vas a hacer algún servicio, alguna limpieza o algo, este, porque la mayo yung está hablando, correcto. Así que bueno, espero que sea solamente un fechizo, verdad, eh, o algo, un corte, no sé si vas a hacer para mayo yung. ¿Correcto? Y que no sea discusiones y que no sean cosas que tengas que cortar. ¿Correcto? Decisiones que debas tomar. Decisiones que debas tomar ¿verdad? con respecto a nuevos emprendimientos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gabriela Verón dice, sí, pa, me hizo sonreír. Bueno, eso vale la pena. Es que se sonrían, que se rían, ¿verdad? <laughs> Bien. Agustina Godoy, tenemos Germán Terra también. Germán Terra. Tenemos también a eh, Agustina Godoy. Agustina Godoy. Correcto. Y el amor llega siempre. El amor llega siempre, ¿verdad? A veces demora un poco en llegar. A veces nos cerramos también nosotros, nos cerramos, ¿verdad? Quedamos cerrados. Quedamos cerrados. Y bueno, cuando llega, llega. Correcto. Y llegó. Y bueno, esperemos disfrutar de este momento, de este momento de amor. Laura Fernández de Mar del Plata. Laura, qué alegría verte. Muchas gracias por participar. Laura Fernández, desde Mar del Plata, Argentina. Eh, Luz, Pureza y Alma. Poné tu nombre, por favor. No me acuerdo tu nombre. Eh, Mara Samuel, Morgana Espinosa dice Morgana Espinosa, bien. Morgana Espinosa. Tenemos a Amos, se lo ve feliz, pa' y con brillo en los ojos, me alegra muchísimo verlo también, es un genio, se lo merece. Bueno, muchas gracias. Mara, Elizabeth, me hizo reír, muchas gracias, buen fin de semana, bendición. Elizabeth Silvera dice que la hice reír, bueno, bien, bien de bien entonces. Luján Fuentes también, Luján Fuentes, bien, ¿a quién más tenemos? Lourdes Rolón, ¿viste Lourdes? Si hubiese puesto desde hoy estabas anotada. Lourdes Rolón, disculpame, pero no me acuerdo. Todos los nombres, no me acuerdo. Este, te mando un abrazo. Eh, bueno, y eso es llegar un poco a viejito. ¿no? Todavía no hemos llegado a viejo. Todavía tenemos unos cuantos años más de carrera. Dios, no tanto como antes, pero sí tenemos. Este, Evangelina Espejo, vamos con Evangelina Espejo primero. Evangelina Espejo, y después les cuento. Evangelina Espejo, Evangelina Espejo. Evangelina Espejo, Evangelina Espejo, Evangelina Espejo. Evangelina Espejo. Evangelina Espejo, Evangelina Espejo. El amor llega cuando uno menos lo espera, es ¿eh? verdad. Evangelina, <coughs> espejo, Evangelina, 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 espejo. A ver qué sale para Evangelina, espejo. A ver qué sale. Correcto, tenemos también a Natalia Pereira. Ponemos Natalia Pereira. Natalia Pereira, bien. Evangelina, espejo, victoria es tuya, ¿verdad? La victoria es tuya. Ojo con las discusiones con personas que son envidiosas, o también puede estar hablando de personas que te alguna persona que te hizo algún fechizo, tú que sobre religión, correcto, y que tengas cuidado con esa persona, ya, ya sabes más o menos quién es. Oyun te va a iluminar, Vara te va a iluminar también, ¿verdad? Te va a dar la llave con respeto a lo espiritual. Hay nuevos emprendimientos para ti, sí, en tu casa, nuevos emprendimientos. Oyun y Vara, ¿verdad? Dándote un buen ayer. Correcto, muchas gracias, muchas gracias. Vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce. Tenemos la tele para ir, lo puse. Eh, María Croza, <coughs> María Croza. Bien, vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce. Y estamos al vivo directamente de aquí del Pinar, del departamento de Canelones, la República Oriental del Uruguay para todo el mundo. Correcto. Argentina, Brasil, Paraguay, España, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, de todos lados que nos escriben, verdad. Estamos al vivo, estamos al vivo. voy a dice qué lindo tema de hoy hablar del amor, la primavera traerá el amor para muchos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Aquellas personas que no, que están sin nadie, verdad, y que muchas veces, muchas veces también la soledad es buena. La soledad es buena, ¿no? para reencontrarse. La soledad es buena para reencontrarse con uno, para darse valor, ¿verdad? Para sacar el ego, ¿verdad? Eh, pero llega un momento que la soledad también es mala consejera. Entonces, eh, hay que compartir el amor, hay que compartir lo, los buenos sentimientos, lo, los sentimientos, ¿verdad?, que uno tiene. Y también ser correspondido, por supuesto, porque nada sirve dar amor y no recibir nada, ¿correcto? Entonces, todos, todos, los seres humanos necesitamos amor, amor de madre, amor desde que nacemos, ¿verdad? Hasta que nos vamos, necesitamos el amor, ¿correcto? El amor en toda su dimensión, que es una dimensión enorme. Jesús nos dio amor a todos, ¿verdad? Hoy que hablamos de Jesús, Jesús nos, nos brindó su amor a todos nosotros. Y si nos habrá brindado su amor, que lo crucificaron por nosotros. Si tendrá amor Jesús en nosotros, en los seres humanos que lo crucificaron y él sabía que, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, que lo iban a torturar, que él iba a pasar por todo eso, y Jesús dio, todas, dio su vida, ¿verdad? dio su corazón, dio su espíritu por todos nosotros. Vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce, 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 Jesús hablando del nombre del Padre, ¿no? En nombre del Padre, en nombre del Padre. Y realmente es así. No hace distinción. Jesús quiso a todos, sin distinción. Mismo crucificado eh, tenía barrabás y, lo, y, y perdonó a barrabás. Le dio amor a barrabás. ¿Correcto? Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce. Silvana Ponce. Silvana Ponce. <coughs> Silvana Ponce. Bueno, hay reunión, hay reunión verdad hay reunión hay reunión y viene eh, noticias con respecto al dinero verdad viene noticias con respecto al dinero Silvana Ponce ojo a la discordia verdad ojo a la discordia ojo a la fofoca y ojo a los juramentos y las promesas de personas que no sirven personas que son envidiosas correcto aparece un hombre aparece un hombre en un lugar no sé si es tu trabajo o en tu casa verdad y espiritualmente eh, buscar la fortaleza, ¿correcto? La fortaleza. Hay un lugar que no estás bien. Hay un lugar que no te sientes bien. ¿Verdad? Hay un lugar que no te sientes bien. Bueno, hay que fortalecer. ¿Correcto? Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos con Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque. Vamos con Natalia Luque. Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque. Vamos con Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque. Natalia Luque, Natalia Luque, hoy es viernes, hoy es viernes 6 de septiembre del 2019, estamos al vivo para todos ustedes, Participa con tu primer nombre, tu primer apellido en esta lectura de cartas, Participa donde te encuentres, no importa en qué lugar, si estás en Antártida, si estás en Japón, si estás en la China, en Rusia, Estados Unidos, México, Colombia, España, Portugal, Italia, ¿dónde te encuentres?, África, ¿dónde estás?, Poné dónde estás. Poné tu primer nombre, tu primer apellido y de dónde sos. Tu ciudad, el país. ¿Correcto? Vamos con Natalia Luque, 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 a ver qué sale para ti, Natalia. Natalia Luque, 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 Natalia Luque. Natalia Luque y acá tenemos a Maide Gietz. Maide, Maide. Maide Gietz. Bien. Sí, estás anotada ya, Laura. Tranquila. De Guatemala. Mira, me están hablando de Guatemala. Guatemala también presente. Bien. Bien, de todas partes, ¿viste? De todas partes. Tomá para vos, dijo uno. Vamos con Natalia Luque, Natalia Luque, tu pensamiento muy inestable. Tu pensamiento muy inestable, vienen mudanzas, vienen cambios. Hay una documentación que estás esperando, te va a dar alegría, esa documentación, si estás esperando una documentación, ¿verdad? De algo me hablaste. Está llegando, ¿verdad? Los caminos están abiertos para ti. Una buena energía, fundamental, una buena energía para ti. Florecimientos, dinero, dinero, florecimientos, alegría, alegría, alegría. Hoy es viernes, alegría, alegría. Hoy es viernes, sí, señor. O mío, doma y mancha. O mío, doma y mancha. Vamos con Rosana López. Rosana López, Rosana López. Rosana López, siempre esperando su tiempo, su momento, la que ya que anotó, está anotado, ¿correcto? Silvia Romani. Silvia Romani, bien, ¿qué más tenemos? Mirna Dar Darwich o Darwich. Me tengo que comprar óculos, me tengo que comprar lentes. La verdad, no veo nada. Darwich. Menos la, la pantallita, el, la pantallita que es chiquitita, ¿no? el celular es chiquito y no vemos nada. De Paraguay, nos habla Mari Acosta de Ríos. Ma María Acosta. María Acosta, María Acosta de Paraguay, bien. ¿Estás anotada? Sí, Stephanie Palazzo, Stephanie Palazzo, Stephanie Palazzo, Stephanie, Stephanie, Stephanie Palazzo, Stephanie Palazzo, a, a ver, a ver, no, Stephanie Palazzo, te anotamos ahora, es Estefania. Palazo. Palazzo, bien. Silvana, Silvana Luján. Sí, Leticia, estás anotada, estás anotada. Rosana López, vamos con Rosana López, Rosana López, Rosana López, Rosana López, vamos a seguir con la lectura. Tenemos ya hasta este momento 37 personas inscritas. 37 personas inscritas. Ayer realizamos a 70 personas la lectura. Así que si estás mirando o no, anota tu nombre. Correcto. Todas las veces que sea. Di di Necesario para que yo te anote, ¿correcto? Así que ayer realizamos 70 lecturas, 70 lecturas, 70 personas con diferentes energías. Le realizamos a todos lo que pudimos, ¿verdad? Hasta 70, ¿correcto? Lectura de cartas aquí, ¿verdad? En Roberto Cartomante, esta página y Luz de Día Noite. Para todos ustedes, qué alegría que participen. Muchas gracias. Vamos con Rosana López, Rosana López. Rosana López, Rosana López, Rosana López, vamos con Rosana López, 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 vamos con Rosana López, Rosana, 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 Rosana López, Rosana López, Rosana López. Hay juramentos, ¿verdad? Hay juramentos, hay cambios, viene dinero, ¿verdad? Noticias, viene dinero para ti. Hay una persona amiga, alguien que tú consideras, puede ser un familiar. Reuniéndose contigo, ¿correcto? Va a haber una reunión por algún motivo, puede ser, ¿correcto? ¿Por qué no? Eh, y tú tienes la llave, ¿verdad? Pero ojo, te, te cuida de la hipocresía también. A veces la hipocresía nos toma por sorpresa los líos, los problemas, nos toman por sorpresa, ¿correcto? Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Vamos con Mabel Martínez, Mabel Martínez, Mabel Martínez, Mabel Martínez. Mabel Martínez. Vamos con Mabel Martínez. Aquella persona que están está escribiendo en este momento, aguarden un poco. ¿Verdad? Den un poco de aire para poder leer. Vamos con Mabel Martínez, Mabel Martínez. Mabel Martínez, Mabel Martínez. Y vamos, Mabel Martínez, Mabel Martínez, Mabel Martínez, Mabel Martínez, Mabel Martínez. Mabel Martínez. Vamos con Mabel Martínez, tres cartas, vamos a <coughs> apurar el trazo. <coughs> Mabel Martínez, hay mudanzas, hay cambios con respecto al amor. Con respecto al amor, hay mudanzas y cambios, Mabel Martínez. Correcto, la Mayanside, el Mayo Juna hablando. ¿Está bien? Así que bueno, a seguir adelante. Vamos con Daniela Cabrera, 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 Daniela Cabrera. Daniela Cabrera, Daniela Cabrera, Daniela Cabrera, Daniela Cabrera, Daniela Cabrera. Daniela Cabrera, Daniela Cabrera, Daniela Cabrera. Ojo con las personas zorras, ¿verdad? Con las personas envidiosas. Hay cortes, hay cosas que debes descartar en tu vida, ¿verdad? Que no puedes seguir así adelante. ¿Te sientes flaca? ¿Te sientes como que no tienes energía? ¿Te sientes como que ya quieres largar todo, quieres largar la chancleta? Correcto. No, 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 no desistas, no desistas de ti, no desistas de la vida. Correcto. Más mucha fuerza. Vamos arriba. Hay que lucharla. Vamos hasta el fin. Vamos con Sonia García. 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 Y si no tenés nuestra solicitud, no eres amigo nuestro, manda la solicitud a Roberto Cartomante o a Luz de Día Noite. Correcto, que después la chequeamos, vemos y si nos gusta la ponemos. No, este, aquellas personas que son realmente, que tienen fotos, que, que son las personas, sí, a, eh, las, las adicionamos. Correcto, así que manda la solicitud de amistad a nuestra página. Sonia García, viene novedades. Hay obstáculos en el camino, ¿verdad, Sonia? Hay obstáculos en el camino, pueden surgir obstáculos en el camino. No sé si puede ser la parte de salud. ¿Correcto? Posiblemente eh, algún refrío, alguna cosa que sea pasajera, ¿correcto? Pero tu buena energía te saca de eso, así que vas a seguir adelante, tienes una buena energía, hay que cuidar, ¿correcto? Muchas gracias, muchas gracias, vamos con Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes aquellas personas que se están anotando, voy a apurar un poco el trazo para poder este, leer a todas las personas que tenemos hasta ahora, que tenemos 41 personas inscritas, ¿correcto? 41 y vamos por el 12 recién. Después que llegamos al 41, les pido los nombres de ustedes para poder participar. No se, no se vayan, quédense mirando, no cambien de canal. Este canal de Roberto Cartomante, correcto. Este, te brinda la lectura de cartas y también algún chiste y también, también lo espiritual. Algo sobre lo espiritual. Correcto. Una buena energía suficiente para poder llegar a viernes y tener un fin de semana excelente con una buena actitud. Una buena actitud, la mejor actitud que podamos tener. Vamos con Natalia Reyes, Natalia Reyes Natalia... Reyes. <coughs> Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes, Natalia Reyes. Compartan este video, compartan este video. Tenemos 53 personas que nos están mirando. Podemos llegar a 100, podemos llegar a 200. Si sí, ustedes comparten, ¿verdad? Compartan con los grupos, compartan con sus amigos, compartan y compartan y compartan. Como yo comparto con ustedes la lectura. Muchas gracias. Vamos con Natalia Reyes, Natalia Reyes. Ella está hablando de fofoca, está hablando de hipocresía, está hablando de traición. Correcto, así que te cuide, momento delicado, ¿verdad? Pero igual los caminos están abiertos, tú puedes elegir qué camino agarrar. Elige el mejor camino. Muchas gracias. Vamos con Ida Alendaño, Alendaño. Avendaño o Alendaño. Ida, está por ahí Ida, ¿me estás escuchando? Pusiste el, el celular a toda voz y estás cocinando ahora un rico, una rica un, una rica torta estás haciendo la, la torta verdad para cuando vengan tus hijos o no o estás tomando un mate sentado mirando televisión y con el escuchando con los con los audífonos nuestra audición ida a vendaño, ida 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 avendaño ida vendaño, ida Vamos con ida vendaño, ida, vendaño, ida vendaño, compartan este video donde te encuentres, compartí ida vendaño, ojo a las discusiones, ojo a las discusiones, ¿verdad? Pero igual. Y la salud, más que nada, ¿verdad? La salud. Si estás pasando por un momento delicado de salud, ¿verdad?, algún problemita de salud o algo. No te preocupes, va a venir la victoria para ti, vienen florecimientos y alegrías, así que bueno, correcto. Y si es discusiones, bueno, no discutas, no discutas. Vamos con Zaira Zambullo. Zaira ah, Zambullo. <coughs> Tenemos 41 personas inscritas. Esto lo digo para todos. 41 personas inscritas, correcto. Cuando lleguemos al 41, ahí comienzo a anotar nuevamente. ¿Está bien? Vamos a realizarle a las 41 personas que se anotaron. Así que no, no desistas, ¿verdad? No tampoco largues la chancleta, dices, este no me va a leer nada, ¿verdad? Este no me lee, este no me lee. ¿Por qué no me lee? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, te quedé tranquilo, te queremos leer. Te quiero leer tu lectura, ¿correcto? Pero también déjame paso a, a poder leer a todas estas personas. Zaira Zambullo, Zaira Zambullo, Zaira Zambullo. Zaira Zambullo, Zaira Zambullo, Zaira Zambullo. Zaira Zambullo, Zaira Zambullo, Zaira Zambullo. En Zaira Zambullo, Zaira Zambullo, Zaira, Zambullo, Zaira Zambullo, en el nombre de Jesús compartí este video. En el nombre de Jesús. Si sos católico, en el nombre de Jesús compartí este video. Si eres de ayer, correcto, en el nombre de los Orillá, los Caboclos, los Eyú, compartí este video, correcto, este programa. Y si eres de otra religión, en el nombre de tu religión también compartí este video. Programa. Vamos arriba. Vamos con Zaira Zambullos, Zaira, el corazón, ¿verdad? Eh, tú eliges si lo abres, si lo cierras, si abres los sentimientos si los cierras. Si abres tu corazón o si lo cierras, si brindas tu amor o si no lo brindas, ¿verdad? Viene Victoria, pero tienes que hacer elecciones, ¿verdad? Tienes que tomar decisiones. ¿Correcto? Hay un viaje, hay un viaje. Tal vez por, con, con respeto a una pareja o con respeto a alguien, ¿verdad? Hay un viaje, ¿verdad? Y también obstáculos con respecto a una mudanza. Obstáculos con respecto a una mudanza. Pero bueno, tú eliges. Tienes la llave en tu mano. Vamos. Vamos con Leticia Coito. Leticia Coito que estaba por allá. Capaz que dijo Leticia. Me voy, me voy. No me lee nada. Este. Este no me lee nada. Me voy a ir. No me está leyendo. ¿Estás por ahí, Leticia? ¿O te fuiste? Estabas recién. Leticia, ¿estás? Leticia Coito. Leticia. Aló. Leticia. Llamando a Leticia. pongan los parlantes. Llamando a Leticia. Viste, cuando estamos en el supermercado, estás en un supermercado y dicen, atención por favor. No, eso es el, 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 el estadio, me parece. Vamos con Leticia Coito, Leticia Coito, estás por ahí, Leticia. Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito. Leticia Coito se enojó, se fue y justo le tocó a ella. Viste lo que es un segundo, por eso no te vayas vos que estás mirando, que estás escuchando, no te vayas de ahí. Porque cuando te toca y no estás, marchaste. Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito. Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito. Leticia Coito, Leticia Coito. Leticia Coito, Leticia Coito, Leticia Coito. Hay obstáculos, Leticia, hay obstáculos con respecto a la alianza. ¿Verdad? Una alianza. Esa alianza está escuchando bien. Esa alianza... Puede ser por muchas cosas. Puede ser ese obstáculo con respecto a una alianza de trabajo. Puede ser con respecto a una alianza de un negocio. O puede ser respecto también al amor. Correcto, tú que también está mostrando esto. Tú que sabes cuál es el obstáculo que tú tienes. Correcto. Vamos con Luis Alvariza. Luis Alvariza, Luis Alvariza. Luis Alvariza, Luis Alvariza, Luis Alvariza. Luis Alvariza, Luis Alvariza, Luis Alvariza, Luis Alvariza. Luis Alvariza, Luis Alvariza, Luis Alvariza, Luis. Alvariza, Luis 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 Alvariza. <coughs> sí, ojo, las discusiones, ¿verdad? Las discusiones en familia, correcto. El corazón que siente, el corazón que late, chac, 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 Bien, y mi corazón que está esperando, ¿verdad? Mi corazón que está esperando mañana, mañana sábado. <coughs> mi corazón está esperando, está esperando, tan bye, bye. O sea, está. Ahora en este momento está tranquilo, ¿verdad? Está emocionado por, por toda la gente que está, lo está mirando y está participando. Pero también en la parte del amor, está esperando, está guardando al día de mañana sábado, ¿correcto? Vamos a ver qué pasa. Vamos con norma choque, norma choque, norma choque, norma choque, norma choque. vamos con norma choque, norma choque, norma choque, norma choque, norma choque. Norma Choque, Norma Choque, vamos con Norma Choque, Norma Choque. Norma Choque, Norma Choque. Muchas gracias a todos los que participaron, los que participaron, los que se van, los que vienen, los que vendrán. Correcto, Roberto Cartomante para todos ustedes, Luis de día de noche, nuestra página también. ¿Verdad? Les mandamos un abrazo enorme, enorme. No importa en qué parte del mundo estés, no importa tu religión, no importa de qué clase política, ¿verdad? ¿Cuál es tu inclinación política? No importa ¿Verdad? ¿O, qué, o de qué clase social estás, no importa. Aquí somos abiertos y brindamos a todos iguales. Somos todos iguales. Norma, choque, norma, choque. Norma, choque, norma, choque. Norma, choque, norma, choque, norma, choque, norma, choque. Norma, choque, norma, choque. Norma, choque, norma, choque. <coughs> norma, hay cortes, hay cosas que debes sacar de tu vida. No lleves mochilas que no tienes que llevar, ¿correcto? Descarga el equipaje. El equipaje en la vida tiene que ser liviano. No podemos llevar todo, ¿correcto? Lleva aquello que te hace bien, aquello que puedas precisar, pero no lleves todo. ¿Bien? Hay victorias para ti, hay victorias, y te cuida, te cuida con respecto a la salud, ¿correcto? Muchas gracias. Vamos con Dayana Espinosa, Dayana Espinosa, Dayana Espinosa. Dayana Espinosa. Vamos con Dayana Espinosa, Dayana Espinosa, Dayana Espinosa, Dayana Espinosa. Estamos en el número 19 y vamos hasta el número 41. Cuando lleguemos al número 41, les pido a aquellas personas que se anoten. Correcto. Que se anoten. Muchas, muchas, muchas gracias. Tenemos a Noemí Pérez. También te vamos a anotar, Noemí, tranquila. Si no, después nos comunicamos por WhatsApp y te tiro las cartas. Bien, Diana Espinosa, Diana Espinosa, Diana Espinosa, aquellas personas que no tienen mi WhatsApp, 59897113046. ¿Querés una lectura general? ¿Querés una lectura completa? Incluye Tarot, ¿verdad? Precios muy accesibles a cualquier parte del mundo. Cobramos iguales aquí en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo. También no importa si tenés, eres millonario o eres pobre. Lo hacemos igual. Si quieres gratis, es por acá, al vivo. ¿verdad? En algún momento, si no te realizamos la lectura, te puedes comunicar a nuestro Messenger, ¿verdad? Soy fulano de tal, participo en tu programa, pa, 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 pa. ¿Correcto? Y nos vamos a comunicar contigo, sí, te vamos a hacer una lectura. Aquellas personas que quieren una lectura profesional, más íntima, ¿verdad? Este, que abarque más cosas, que saquen más cosas, comunícate conmigo, 598- 97 11 30 46 aquí en Uruguay 097 11 30 46. Nos están llamando de todas partes del mundo, nos están enviando mensajes de todas partes del mundo. Así que no te quedes afuera, no sé menos, ¿verdad? No vas a hacer ni menos ni más. Dale, vamos arriba. Roberto Cartomante para los que me están viendo y los, los que me van a ver. Los que me verán. Correcto, Roberto Cartomante. ¿Está bien? Ese es mi nombre de pila, Roberto Cartomante. Vamos arriba. Vamos con Dayana Espinosa, 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 Dayana Espinosa. Estás en tu casa en familia, hay cambios, hay mudanzas. Ojalá que sean positivas. Gracias. Vamos con Leonardo Oliveira. Leonardo Oliveira. Leonardo Olivera. Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira. Leonardo Olivera, vamos con Leonardo Olivera, Leonardo Olivera, Leonardo Olivera, Leonardo Olivera, viene comunicaciones, verdad, negocios, tal vez, ¿o estás pensando en viajar? Correcto, eh, posiblemente, verdad, posiblemente. La más dueña de las comunicaciones, dueña de, de lo que es los viajes, verdad, los caminos para ti están abiertos. Hoy día la Maymayá o mío, dos Maymayá, los caminos están abiertos para ti, así que bueno, a meterle. Vamos con Cristina Castillo, Cristina Castillo. Cristina Castillo, Cristina Castillo. Cristina Castillo, 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 Cristina Castillo. Con Cristina Castillo, con Cristina Castillo, vamos con Cristina Castillo. Le aparecen florecimientos para ti, florecimientos, juramentos por amor, ¿verdad? Los sentimientos, los sentimientos a flor de pieles. Pero cosas buenas. Muchas gracias. Vamos con Rosa Juárez. Rosa Juárez, Rosa Juárez. Rosa Juárez, Rosa Juárez, Rosa Juárez. Rosa Juárez, Rosa Juárez, Rosa Juárez. Rosa Juárez. Rosa Juárez, Rosa Juárez, Rosa Juárez, Rosa Juárez. Vamos con Rosa Juárez, Rosa Juárez, Rosa Juárez. Bien, novedades. El payo moon trayendo novedades. ¿Verdad? Espero que esas novedades sean positivas. Es Yu que está marcando esto, ¿verdad? La presencia de un amigo. Alguien. Puede ser algún familiar. Alguien muy querido por ti. Ayudándote, estando de lado, conjunto contigo. Bien, vamos con Pamela Reales. Pamela Reales, Pamela Reales. Pamela Reales, Pamela Reales. Pamela Reales, Pamela Reales. Pamela Reales, Pamela Reales. Compartan este video, compartilia este video, correcto. Pamela Reales, un poco de inestabilidad en los pensamientos, ¿verdad? En la vida te sientes como trancada, te sientes como sin ganas. Sin fuerza, correcto, pero bueno, hay que recuperar una buena energía. Tienes que recuperar la buena energía, por favor. Vamos con María Rosales. María Rosales, María Rosales, María Rosales, María Rosales, María Rosales, María Rosales, número 24. María Rosales. María Rosales, María Rosales, María Rosales. Vamos con María Rosales, María Rosales. Vamos con María Rosales, compartan este video. María Rosales. Viene comunicaciones, la Maima ya que trae las comunicaciones. Hoy es día de la Maima ya, o mío, dos Maiman ya. Vienen mudanzas, vienen cambios, tal vez nuevos emprendimientos para ti, ¿verdad? Puede ser por negocio, puede ser al respecto, eh, junto con otra persona. Bien. Gaby Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón. Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón. Vamos con Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón. Muchas gracias a aquellas personas que mandan solicitud, ¿verdad? Solicitud de amistad. Puedes mandar la solicitud de amistad Roberto Cartomante, ¿verdad? Manda la solicitud si no eres amigo nuestro, que posiblemente, si está todo bien, está todo ok, tu página, vamos a ingresarte, ¿ok? Muchas, muchas gracias, muchas gracias, hermano. Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón. Vamos con Gabriela Verón, 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 Gabriela Verón. Y en estos momentos estás haciendo un cafecito, ¿verdad? Un cafecito mirándonos a nosotros. Gabriela Verón, Gabriela Verón, hay una alianza, ¿verdad? Una alianza por amor, seguramente, los sentimientos. Pero hay decisiones que debe tomar, ¿no? Gaby, hay decisiones que debes tomar, ¿correcto? Y te corresponde a ti esas decisiones, ¿correcto? Sea por cortes o sea cosas que no sirven. Ojalá que puedas tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Teresa Celaya, Teresa Zelaya. Vamos con Teresa Celaya, Teresa Celaya. aquellas personas que nos están mirando y no, son, eh, no tienen la solicitud de amistad. manda la solicitud de amistad a Roberto Cartomante o a luz de Día Noite. Luz de Día Noite está ya completo. Pero igual puedes mandarla. ¿Correcto? Este, igual por Messenger te, te agendamos por Messenger. Si no, comunicate al 598-97. 97 11 30 46 598 97 eh, 97 30 opa 9, 7, 30, 11 46 no a ver 97 11, 30 46 disculpe 97 11, 30 46 entré en la laguna vamos con Teresa Celaya, Teresa Celaya Teresa Celaya Teresa Celaya, Teresa Celaya, Teresa Celaya, vamos con Teresa Celaya, Teresa Celaya, tres cartistas para Teresa Celaya. Sos inocente, aparece un amigo, aparece alguien, eh, familiar o alguien, junto con, una, con tu nombre, junto con un hombre, correcto. Trayendo alegrías para ti. Trayendo alegrías para ti, ojalá que sí sea. Muchas gracias. Vamos con Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña. Qué rico, Laura. No me digas eso. Por favor, voy para tu casa. Voy para tu casa. Me tomo un avión y voy para tu casa. En este momento lo estamos escuchando y mirando. Estamos almorzando milanesas con tomate y cebolla. Qué rico, por el amor de Dios. Un buen pan crocante. Uh, qué rico. Maravilloso. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña, por las dudas vamos a hacerlo. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña, Alejandra Ludueña. Alejandra Ludueña, Alejandra Ludueña, Alejandra Ludueña, Alejandra Ludueña. <coughs> hay obstáculos en, la, en tu camino, ¿verdad? Hay obstáculos en el camino, correcto, hay obstáculos en el camino, pero vienen eh, triunfos para ti, vienen triunfos para ti y alegrías, así que bueno, a pesar de los obstáculos, vienen triunfos, bien. Vamos con Susana Saurado, Susana Sabrado o Susana Saurado. Si está por ahí, Susana, Susana. Sabrado, liabrado o Laura, Laurado. Susana Laurado. Susana Laurado, 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 Susana Laurado. Susana Laurado, Susana Laurado. Susana Laurado, Susana Laurado. Vienen nuevos emprendimientos, Susana, vienen nuevos emprendimientos para ti en tu casa, ¿verdad? Como recomienzos. Así que esperemos que esos recomienzos sean a favor, ¿verdad? Cosas buenas. Muchas gracias. Vamos con Germán Terra. Germán Terra. Germán Terra, Germán Terra. Germán Terra, Germán Terra. Vamos con Germán Terra. Germán Terra, Germán Terra, Germán Terra, vamos con Germán Terra, Germán Terra, Germán Terra, Germán Terra, Germán... Germán Terra, Germán Terra, Germán Terra, vamos con Germán Terra, Germán Terra, Germán Terra, Germán Terra. Vamos con Germán Terra, Germán Terra, bien cambios con respecto a una alianza, ¿verdad? Oshun que ilumina, Oshun que ilumina. Correcto, trae ahí. Cuando ilumina trae prosperidad, trae salud. Cosas buenas. Muchas gracias. Agustina Godoy. Vamos con Agustina Godoy. Ya entrando los 30. Agustina Godoy. 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 Vamos con Agustina Godoy. Agustina Godoy. Agustina Godoy. Agustina Godoy. Agustina Godoy. Alegría, ¿verdad? Alegría, prosperidad, salud, pero hay cosas que debes tomar decisiones, hay cosas que no no debes seguir, correcto, debes cortar, puede ser algo individual, algo personal, ¿verdad? O puede ser otras cosas. Correcto. Muchas muchas gracias. Vamos con Laura Fernández. Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández, vamos con Laura Fernández. Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández. vamos con Laura Fernández. Laura Fernández, 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 vamos con Laura Fernández, Laura Fernández de Mar de Plata, Laura Fernández, Laura Fernández, Laura Fernández, que voy a comer las Milanesas, está bien, termino acá, voy para ahí. Laura Fernández, Laura Fernández. Oyun te va a iluminar, Oyunt te ilumina en estos momentos, ¿verdad? Salud, prosperidad, pero ojo, te cuida con las personas. Las personas invidiosas, ¿verdad? Eh, hay, persona, hay cosas que debe tomar determinaciones y cortar aquello que nos sirve, Laura. Correcto, muchas gracias. Después voy para ahí. Vamos con. Luján Fuentes, vamos con Luján Fuentes, Luján eh, Fuentes, Luján Fuentes, Luján Fuentes. Luján Fuentes, 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 Luján Fuentes. Vienen novedades a respecto a los negocios, ¿verdad, Luján? No sé si estás esperando negocios o si estás viajando a un lugar, pero viene dinero para ti, puede ser por negocios, ese dinero. Pero tu parte espiritual que debe fortalecer tu parte espiritual, ¿verdad? Debe fortalecer tu parte espiritual. Muchas gracias. Vamos con Lourdes Rolón. Lourdes Rolón, 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 Lourdes Rolón y la energía que se siente, ¿verdad? Ya vamos con 34 personas y la energía que se siente. Correcto, es mucho cambio de energía. No es para cualquiera, ¿eh? no es para cualquiera. Lourdes Rolón, Lourdes Rolón. Estás un poco inestable en los pensamientos, un poco inestable en los pensamientos, pero aparece una persona amiga, alguien que te ayuda. ¿Correcto? Espero que sí. Vamos con Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira. Vamos con Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira. Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, vamos con Natalia Pereira, Natalia Pereira, compartirnos este video. ¿Quién compartió este video? Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, vamos con Natalia Pereira, Natalia Pereira, vamos con Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, Natalia Pereira, vamos con Natalia Pereira, Natalia Pereira. Hay, hay decisiones que debe tomar tú, ¿verdad? Uno tiene que tomar decisiones en la vida. Aquellas cosas que sirven en la vida de uno, hay que seguirlas, todo bien. Y aquellas cosas que no sirven hay que descartarlas, ¿verdad? Los caminos igual están abiertos para ti, pero vienen nuevos emprendimientos, recomienzos, correcto. Lo que no sirve afuera. Vamos con María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa. María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa. Vamos con María Crosa, María Crosa, María Crosa. María Crosa. Estás en familia, ¿verdad? Y en familia hay mudanzas. En tu familia hay mudanzas, hay cambios. Espero que sean positivos. Muchas gracias. Vamos con... My Girls. Girls. My Day Girls. My De Girls. My De Girls. My De Girls. <coughs> aparece en, aparece eh, un viaje, ¿correcto? Como que vas a viajar a algún lugar buscando una alianza, ¿verdad? O alguien viene en, en tu busca, en busca de la alianza y te trae, trae alegría, ¿verdad? Ese viaje, esa alianza trae alegría en tu vida. Muchas gracias. Vamos con Mirna Darwich. 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 Aparece un amigo. ¿Verdad? Alguien que te ayuda. Alguien cercano. Pero tu pensamiento está muy inestable y hay mucha fofoca, se habla mucho al respecto, ojo la hipocresía, ojo las tradiciones. Te cuida. Gracias. Vamos con María Acosta. María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta, vamos con María Acosta. María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta, vamos con María Acosta. María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta. Vamos con María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta, María Acosta. Vamos con María Acosta, tienes la llave, ¿verdad? De Bará, para abrir las puertas que tú quieras, pero a pesar de los obstáculos que puedan existir, ¿verdad? A pesar de los obstáculos que puedan existir, correcto, eh, siempre sigue tu buena energía y controla tu buena energía, cuida tu buena energía, ¿ok? Muchas gracias. Stephanie Palazzo 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 Hay obstáculos en el camino, correcto, esos obstáculos son pasajeros. Buscan la buena energía, abre los brazos al universo. Y dice, aquí estoy yo y el universo, yo hago parte del universo. Y el universo hace parte también de mí, ¿verdad? Estoy dentro del universo. Por eso hago parte. ¿Correcto? Pedí los consejos que quieras. Hay nuevos emprendimientos para ti. Ojalá que esos nuevos emprendimientos traigan cosas buenas, traigan cosas buenas. <coughs> Vamos con la oración de San Jorge, ¿verdad? La oración de San Jorge, juntando un poco de energía, un poco de, de energía positiva. Correcto, rezando eh, mediante la reza, mediante la reza eh, traemos energía positiva, sacamos los malos, sacamos, expulsamos las malas energías, expulsamos los, la, la, la envidia, expulsamos eh, todo aquello que nos sirve, verdad, tiramos para afuera, correcto, y estamos pidiendo a San Jorge en este caso que lo tenemos aquí, a San Jorge, verdad, eh, vamos a rezar para San Jorge. Yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos, tendo pies, no me alcancen, tendo maos no me peguen, tendo óleos no me bellan, y ni en pensamiento se les posa a mal. Armas de fuego, mi cuerpo no alcanzarán. fajas y lanzas se quebren si mi cuerpo tocar. Cordas y corrientes se arreventen si mi cuerpo amarrar. Jesucristo, me proteja y me defienda con los poderes de su Santa y Divina Gracia, Virgen de Nazaret. Me cubra con su manto sagrado y divino, protegiéndome en todas mis dores y aflicciones, y Dios, con su adivina misericordia y grande poder, séllame defensor contra las maldades y perseguiciones de los mis enemigos. Glorioso San Jorge, en nombre de Dios, extendedme su escudo y sus poderosas armas, defendiéndome con su fuerza y con su grandeza, y que debajo de las patas de su fe jinete, mis enemigos fiquen humildes y sumisos a vos, así en sella. Con el poder de Dios, de Jesús y da falange lo divino Espíritu Santo. San Jorge, rogáis por nos. Llegamos al fin del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme a todos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos cuando pudiéramos salir. Van a tener de nuevo. Al vivo, Roberto Cartomante y Luz de Día y Noite. Que pasen bien.